Weber, este tipo de racionalidad capitalista lo eleva al ámbito de la ciencia. ¿no? Desde ese entonces, no solamente la acción del capitalista, sino del burócrata que hace pertinente el funcionamiento del capitalista, que fundamentalmente es el derecho moderno, el derecho moderno hace posible, factible legalmente el robo sistemático que el capitalista va desarrollando a la par que desarrolla la eh, ciencia la técnica y la industrialización, etcétera, etcétera. Bueno, al principio está en el ámbito de la economía. Y de pronto a un señor llamado Karl Popper se le ocurre agarrar este paquete y elevarlo al ámbito de la ciencia en general, ¿no? que después de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial se vuelve en el paradigma de lo que es ciencia. Siempre hay que recordar que lo que sea ciencia hasta fines del siglo XIX no estaba definido tranquilamente se podía hablar de ciencia inglesa ciencia francesa ciencia alemana hasta ciencia judía se impone de tal modo ese modelo de ciencia no popper que ahora todo el mundo cuando habla de ciencia hasta marxistas parten de popper y de bunge cuando se parte de este modelo de ciencia que supuestamente es conocimiento verdadero lo que hace es desarrollar la pretensión el interés no de a quienes les sirve y les funciona este tipo de fundamentación, que son las universidades de primer mundo. El ranking de las mejores universidades del planeta apunta a 10 universidades de primer mundo, y paradójicamente son privadas. Son privadas porque son financiadas por el capital transnacional, así de simple. Son los espacios académicos en los cuales se forman intelectualmente la burocracia con la cual el capital financiero transnacional va a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de ciencia que ha producido la modernidad no es pertinente a la, moderna, a la humanidad, pero sí al capital financiero. ¿no? Y no puede decir, esta es ciencia burguesa. ¿Por qué? Porque se estarían deschapando, por decir. Tienen que encubrirlo, lo encubren como ciencia moderna. Y nosotros caemos en la trampa cuando nosotros creemos que ese modelo de ciencia es la ciencia. No es la ciencia, es ideología, es una falacia abstractiva. Esto quiere decir que estamos en contra de la ciencia, no, estamos en contra de un tipo de ciencia, de un tipo de racionalidad. Este tipo de ciencia y de, y de racionalidad que ha producido el capital financiero con el cual ha producido su propia idea de universidad, con el cual ha producido su propia idea de intelectualidad, su propia idea de ciencia, de racionalidad, etcétera, que las han impuesto libremente en la década del 80 y del 90 casualmente, donde nuestras universidades de ser bien populares las latinoamericanas ahora se han vuelto impertinentes al capital financiero. Entonces ya no es necesario que nuestros intelectuales se formen en países de primer mundo para servir al capital transnacional, sino inclusive ahora en nuestras propias universidades, cuando se forman al interior de este tipo de paradigmas de ciencia, de conocimiento y de realidad, ahora se pueden poner al servicio de los intereses de las transnacionales. Bueno, fíjese, una, una de las consecuencias más graves que tiene eso que usted está señalado que lo comparto totalmente, es que eso ha conducido precisamente no al desarrollo del pensamiento, ni de la ciencia, ni de nada que se le parezca a eso, sino a la mediocridad. No había una época más mediocre en el plano del pensamiento, de la inteligencia, que esta, salvo lo que se mueve underground. Y el ejemplo más notable precisamente es el neoliberalismo. El neoliberalismo parte de algunas ideas que están en Smith. Pero Smith fue mucho más que el neoliberalismo, ¿no? porque Smith también fue un humanista, un pensador, y fue un utopista. ¿no? Pero ha habido algunos científicos, como John Nash, por ejemplo, que demuestra que una de las tesis fundamentales de Smith, que es que el egoísmo es el motor de la historia, de todo, John Nash, demuestra eh, como de los matemáticos que es falso. Es decir, el pensamiento profundo está esterrado de las universidades que usted ha citado, de las nuestras, ¿no? Y lo que predomina es la banalidad. Porque no hay cosa más banal que el neoliberalismo. ¿no? Porque el neoliberalismo está construido a partir de eso que se llama verdad de sentido común. Por ejemplo, ¿quién niega que para tener éxito hay que esforzarse? Lo que ocurre es depende de eso, de esforzarse. Yo me puedo esforzar por un salario y estoy explotado y estoy esforzándome, ¿no? Porque una de las cosas que hace el neoliberalismo es que la sociedad sustituye por el mercado. En la medida que sustituyo la sociedad por el mercado, entonces genero una relación transaccional que se expresa incluso en el lenguaje. Por ejemplo, entre los jóvenes es muy común que dicen, te, te, te compro esa idea. Cuando lo dicen en el aula, yo les digo, ¿y cuánto cuesta? Pues, pues yo la puedo comprar también, ¿no? Porque el, el, en la medida que el mercado se va, va sustituyendo a la sociedad, va sustituyendo también el lenguaje, va creando su propio lenguaje. Y hoy día las revoluciones tienen que encontrar precisamente sus propias formas de expresión, ¿no? Y sus propias formas de expresión no son solo Mars, ¿no? porque Mars es un camino construido. Pero lo que nos toca a nosotros ahora es construir un lenguaje de lo cotidiano, porque en fin de cuentas las revoluciones no son revoluciones de la vía cotidiana o no son. ¿no? Y ahí está planteado entonces un problema también: ¿Qué, ¿qué es lo que vamos a llamar radical hoy día? ¿no? Yo vengo con este debate hace algunas ya décadas, porque normalmente hemos entendido como radical la lucha armada. Eh, tirar piedras en la calle, ¿no? Y resulta que eso puede ser absolutamente conservador, ¿no? Porque yo considero que radical es aquello que conduce a que la gente los pueblos piensen con su propia cabeza. Yo sostengo que no hay acto radical que no si no conduce a eso. Si conduce al paternalismo, es tan conservador, o se está tirando piedras, así así, siendo la lucha armada. Así sea, haciendo las formas que hasta hoy día hemos considerado lo más radical. Por ejemplo, yo participé en la lucha armada en los años 60 pensando que estaba realizando una acción radical y eh, después nos dimos cuenta que habíamos cortado el proceso espontáneo de la población hacia su propia radicalidad. Y eso tuvo que ver con la idea del sujeto revolucionario, pues el sujeto revolucionario entonces es una vanguardia ilustrada que, y eso viene del ende, que la conciencia se introduce desde el, este, desde el exterior. Entonces, alumbrados por esa idea, eh, marchamos hacia la oscuridad, que fue separarnos del movimiento espontáneo de la población que venía creciendo, ¿no? Pero el problema del neoliberalismo es que tiene otras consecuencias muy serias, ¿no? Y es la idea del éxito, ¿no? Hay una idea sobre el éxito que significa llenarse de objetos materiales. ¿no? Por eso es que cuando le damos a la gente una casa bien equipada, la gente quiere más, porque eso son satisfacciones que en lugar de desarrollar esa profundidad del alma humana, ¿no? lo que hace es que mate el alma humana y la llena de corotos, como decimos en Venezuela, ¿no? la llena de artificios y mata la poesía. El pueblo venezolano no es poeta por naturaleza. Uno encuentra cómo habla la gente. Por ejemplo, mi mamá cuando le preguntaban que cómo estaba, ella respondía, yo soy como la reina mora, que a veces canta y a veces llora. ¿Cuál mamá contesta así hoy día? ¿no? Contesta con una cuñada de televisión, seguramente. no. Entonces, eso es el neoliberalismo. ¿no? un conjunto de ideas recogidas para idiotizar a la gente. ¿no? O sea, lo más idiota que existe en el pensamiento se ha sistematizado ¿no? y se ha convertido en, 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 en academia. ¿no? Y entonces eso es lo que le enseñan a nuestros estudiantes. Solo que eh, se estiliza, como dicen ellos, con el lenguaje matemático. Y eso tiene consecuencias políticas muy serias. ¿no? En el actual proceso venezolano. Uno de los problemas que el más grave, y se insiste poco en eso, es que el presidente Chávez construyó un imaginario, ¿no? recogiendo de la gente, ¿no? fue tomando todo lo solidario, todo lo cooperativo, y lo elevó a un pensamiento combinado con la música, con el pensar, con el sentir. Y entonces Chávez desarrolló mucho la emocionalidad y cuando la gente se emociona se vuelve peligrosa, se vuelve subversiva y buena parte de lo que construye Chávez es eso una subversión poética una subversión emotiva una subversión donde están envueltos los sentimientos el imperio descubrió eso y cuando lo descubrió comenzó entonces a golpearnos ahí y lo que hay en Venezuela de verdad, verdad, bueno, es mi creer es un proceso de destrucción sistemático de ese imaginario colectivo, solidario que construyó el presidente Chávez. Entonces, en lugar del desarrollo del pensamiento idealista, de, de, de ese lado derecho del cerebro, que es el lado que sueña, ¿no? entonces están trabajando con el lado lógico, que es el, el que desvirtúa los sueños, el que desvirtúa la poesía, y nos han metido en un barrial ¿no? de bachaquerismo, de um, compras nerviosas, como se dice de pensar que no tenemos y entonces como no tenemos, en lugar de un kilo compró 10, ¿no? Para co profundizar la crisis, ¿no? Entonces, ese problema es el problema de nuestra revolución, ¿no? Y por eso, esta revolución la tiene que salvar otro poeta como fue Chávez, ¿no? Y que cantaba, que bailaba, que recitaba, ¿no? Y puso a la gente en eso. Y por eso surgió tanto movimiento teatral, musical, eh, el literario, nunca, y que me desmiente el ministro de Cultura, había habido en Venezuela un momento cultural tan intenso como el que hay hoy día. Y esa va a ser la salvación de esta revolución. Esos que andan cantando, que andan soñando, que andan recitando, ahí está la semilla de donde podemos partir y ahí está la semilla donde nos vamos a levantar como pueblo para terminar esta revolución. Y el problema entonces es cómo reencontrarnos con ese pueblo que anda cantando, que anda soñando. Porque de lo contrario, nos metemos en la lógica neoliberal. La lógica neoliberal no es simplemente darle importancia al mercado. La lógica neoliberal es estimular todo lo estúpido que hay en la sociedad venezolana. Y entonces la gente se va estupidizando, ¿no? Y de ese, de ese pensamiento glorioso en que se metió y soñó con una patria nueva, grande, bonita, se ha metido en una patria que lo que anda buscando es un kilo de harina, un kilo de queso, ¿no? Y se cree que eso es poder salir adelante porque, porque tengo, porque entonces el ser se, con, se confundió con el tener, con el poseer. El problema es que ha sido el problema de casi todas las revoluciones. ¿no? Que se va formando una capa burocrática que traiciona a la revolución. Porque en nombre de la revolución hace cualquier tropelía. Que sería lo que en el lenguaje de la revolución francesa, ya lo empezado a utilizar Marx, sería el problema del termidor. ¿no? El termidor es el que en nombre de la revolución traiciona los principios de la revolución, ¿no? Y ese es el oportunista, el que no ha participado del proceso de la revolución y cuando está triunfando, ¡pum!, se, se mete a la, a la revolución. Y es tan habilidoso que es capaz de ubicar puestos de dirección, de conducción y o de mando. Y entonces redirecciona el sentido de la revolución en otro sentido, que esta la distorsiona, ¿no? junto con los revolucionarios, los que no tienen ningún tipo de pretensión de revolución, que son oportunistas, juntitos van. No. Y quienes se hacen cargo de la conducción son justamente los que tienen el espíritu conservador de servirse de la revolución y se convierten en los termidores. Pero uno podría hablar de eso solamente de una revolución política, por decir. En mi opinión, la modernidad o el proyecto cultural y civilizatorio que ha producido la burguesía, que llamamos modernidad, es el termidor de la humanidad, en el sentido de que se ha apropiado de los anhelos más profundos de la humanidad para traicionar a la humanidad. Y para eso ha producido ciencia y filosofía. Pues, ¿Qué hacemos? Es el problema, ¿qué hacemos? Y tendría que ver esto con lo que usted estaba hablando acerca de la idea de la radicalidad y de la subjetividad, en, este, en el sentido de que, bueno, en parte estamos perdiendo lo que de humano a la humanidad le ha costado producir ideas humanas, libertarias, revolucionarias. Por toda su historia no es tinta lo que cose, sino sangre humana. Hay vida detrás de ello. Entonces, frente a esta irracionalidad de la cultura y civilización que ha producido la burguesía, que llamamos modernidad, ¿qué hacemos? La respuesta del posmodernismo... Y desgraciadamente mucha gente de izquierda eh, parte de este tipo de propuesta es, frente a este tipo de racionalidad, la irracionalidad, vía que no compartimos. ¿Por qué? Porque eso es confundir a la razón moderna con la razón. La razón moderna es un tipo de razón, ya. Tiene pretensión de universalidad, es cierto, pero no es la razón. La razón humana es muchísimo más que la razón moderna, en este caso la razón burguesa. Entonces, frente a este ejercicio irracional de la racionalidad moderna, ¿qué hacemos? Entonces ahí viene el problema de la radicalidad. Hay que partir de las raíces. Siempre recuerdo yo a un maestro que tuve, Eduardo Nicol, él decía, lo más humano es lo más radical que hay. Y cuando se trata de pensar en la humanidad en última instancia, hay que ser lo más radical posible. Y la raíz de todo es lo más radical. ¿Y dónde está la raíz? Y hacía un giro hacia el principio. ¿no? La raíz está en la raíz, está en el origen, está en el principio. ¿Y dónde está el principio? ¿No? Entonces él miraba y dice: Están los griegos. ¿No? Entonces yo me ponía a pensar y decía: Bueno, a ver, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Así de mirar a la raíz de todo, de dónde surge todo. Y hacía yo el mismo, el mismo giro y nunca encontraba a los griegos. Siempre estaban los pueblos andinos, el mundo andino, amazónico, los aimaras. Es lo que yo veía como, como el origen de todo. ¿No? digamos por decir digamos de mi universo de mi propio horizonte cultural e histórico Eso es lo que yo, yo nunca veía a los griegos entonces de pronto me di cuenta de que esta tradición la actual la moderna tiene su propia raíz que no es la raíz de la humanidad es la raíz de un tipo de humanidad pero no es de toda la humanidad y que en la modernidad lo que se hace sistemáticamente es negar y excluir todo lo que no es europeo u occidental se lo hace invisible, se lo condena al olvido, es una negación sistemática y total que básicamente es el 70% de la humanidad. Son todos los pueblos del sur, anteriores en milenios a la modernidad. La modernidad apenas tiene 500 años, es nada en comparación a la historia de la humanidad. Los sabios de los pueblos originarios dicen, ¿no? La gran contribución de nuestros pueblos a la historia de la humanidad es que hemos aprendido a desarrollar el cerebro derecho, el cerebro derecho es el que está conectado no solamente con la naturaleza sino con el universo. Lo que hace la modernidad y hasta la neurobiología lo demuestra, solamente ha desarrollado el hemisferio izquierdo, que es el instrumental, el que constituye a todo en objeto, ¿no? Se ha desconectado del cerebro derecho, es el poético, es el sensible, es el que intuye, capta los grandes misterios de la humanidad. Nuestros pueblos originarios para hacer grandes viajes eh, siderales y espaciales no necesitaban de la técnica, no necesitaban de los cohetes interespaciales. Gracias a este tipo de conexión ellos podían captar el sentido del universo que en última instancia toma autoconciencia nuestro cerebro cuando se eleva más allá del cerebro reptiliano atraviesa el sistema límbico y entonces, ¿no es cierto? Podemos hablar de humanidad. Podemos ser capaces de dar nuestra vida por, por la vida de los demás. Y el modelo neoliberal es exactamente al revés. Entonces, ¿cómo podemos destruir esto? Construyendo otra idea de humanidad, de ciencia, de racionalidad, de universalidad, de filosofía, etcétera, etcétera, partiendo de lo que sistemáticamente ha negado la modernidad, que es aquello que ha negado nuestros pueblos, nuestras culturas, que son en milenios anteriores a la, a la humanidad. Yo siempre digo, en las clases que de historia hacemos, todo pueblo, cultura o civilización ha sido capaz de permanecer en la historia porque fue capaz de producir todas las instituciones completas que una humanidad necesita para poder desarrollarse. De lo contrario, habrían perecido. Bien sencillito, con la idea de medicina. Toda cultura, y civilización, por, por el propio sistema de alimentación que produce y de vida produce sus propias enfermedades. Si no produce su propio sistema de la medicina, perecen, ¿no? Entonces, ¿por qué han permanecido milenios? Porque han sido capaces de producir una medicina que haga factible, viable, imposible esta forma de vida y por eso hasta el día de hoy, pese a 500 años de explotación y misericordia del capital financiero transnacional, seguimos aquí y por eso estamos hablando en nombre de esa humanidad en contra de la humanidad que ha producido la burguesía el capital financiero y la modernidad por eso nosotros no partimos ya de esta tradición occidental y y/o moderna partimos de nuestras tradiciones y el sentido aparece otro hay esperanza para esta humanidad siempre y cuando tomemos conciencia de eso no ah, la aparición en esta coyuntura histórica del compañero hermano Hugo Chávez, no es casual, no es casual. La aparición en esta coyuntura de una humanidad que es capaz de percibir sensiblemente, ¿no? apropiarse sensiblemente, sentir sensiblemente, este tipo de humanidad, como la del compañero hermano Hugo Chávez, del Che Guevara, no es, cierto? No es casual, no todo está perdido. Es más, ¿no es cierto? Convivimos con esas otras formas todavía. Pero pareciera que no existieran. Porque nosotros estamos siendo atosigados, acosados sistemáticamente todos los días por el tipo de visión que sigue queriendo imponer el capital transnacional. ¿no? Y por eso, eh, que siempre digo, ¿no? Ser en el mundo hoy, digo un poco la respuesta a Heidegger, ya no es de existir, ¿no? Ser en el mundo hoy es empezar a transitar en la perspectiva de esa historia y memoria cultural que nos han legado milenariamente nuestros pueblos. Entonces, junto con Walter Benjamin, podemos decir: señores, ya no queremos el futuro que quiere imponer este sistema de dominación. Ahora es tiempo de darle un golpe de timón. Este golpe de timón, el sentido de este golpe, golpe de, de, de timón, este giro, más allá de la linealidad de la historia. Lo están marcando los pueblos del sur. Por eso decimos que nuestro norte ahora está en el sur. Bueno, quería completar un poquito sobre el tema del radicalismo. ¿no? Eh, yo celebro toda su presentación y quiero complementar algo que para mí es esencial. Porque tenemos que desprendernos de la idea de que la conciencia se siembra desde fuera. ¿no? porque si no, entonces será falso todo lo que usted está diciendo. Y no es falso, es verdadero. Y yo creo también en lo que usted dice. ¿no? Hay un ejemplo muy claro en Venezuela. El golpe de abril de 2001, desde, perdón, de 2002. ¿no? En golpe de abril, el presidente Chávez fue hecho prisionero. Los medios de comunicación fueron silenciados. Todas las formas en general de comunicación colectiva desaparecieron, salvo las populares el pueblo fue capaz de movilizarse y rescatar al presidente Chávez. Sin esa acción, el presidente Chávez se ha sido hecho prisionero y traslado a Estados Unidos como Noriega, con todas las diferencias y las distancias con Noriega. ¿no? Entonces me parece que es vital establecer que la conciencia no se siembra desde fuera y que por lo tanto una acción radical se define por la posibilidad de lograr que la gente piense con su propia cabeza. Gracias. Un gusto, un placer ¿Sí? haber platicado no, con bien, usted. Bien, muy bien. Muy buen interlocutor. Gracias.